Estamos en Cartavio, precisamente, nos encontramos con la regidora provincial, la señora Diana Espinosa, para conocer sobre la gestión que viene emprendiendo la licenciada Charito Cortijos. Muchas gracias por acercarse a mi persona y, ¿no?, y querer hacer esas preguntas que yo sé que es muy importante. Bueno, por mi parte, en estos 100 días tengo el agrado de poder decirle que en mis inicios estuve con la gente de San José Alto, con el proyecto de electrificación. Ese proyecto, más o menos un año, hemos podido decir ahora que lo hemos logrado, porque ya prácticamente, justo ayer me informó el ingeniero Félix Sánchez, que más o menos para junio ya está el proyecto, ¿no? Todo inició por gestiones con la congresista, una congresista que nos apoyó, Magali Ruiz, que nos permitió hacer una mesa de trabajo con la gente de Hidrandina, donde ellos nos decidieron apoyarnos, ¿no? Porque este proyecto era para 2 años, pero por intermedio de la congresista, entonces ellos decidieron apoyarnos para que sea en menor tiempo y para que sea en este año, probablemente en junio o julio. ¿Siempre fue el compromiso de esas autoridades regionales? Claro, sí. Nosotros desde un inicio le dijimos a la gente que estábamos para apoyarlos, porque eran más o menos 15 años que nadie había hecho nada por ese caserío, ¿no? ¿A cuántas familias estaría beneficiando este proyecto? Más o menos 50 familias, ¿no? Y que a un futuro irán creciendo mucho más familias, ¿no? Solamente había un, no recuerdo cómo se llama el, que permite abastecer la energía. No recuerdo el nombre. Pero ahora se va a poner dos transformadores para que a futuro se van a seguir creciendo las familias, ya no sufran este problema de electrificación, ¿no? Por otro lado, también traje la máquina podadora para poder, con gestiones con la municipalidad de acá, de Santiago de Cabo, para poder hacer la poda del estadio, ¿no?, que se encontraba muy crecido. Entonces, por ese lado, iba a ser justo una inauguración. Entonces, con gestiones de la municipalidad provincial, pudimos traer la podadora para el estadio Cartavio. Actualmente me he ido a averiguar acá la comisaría. Sabemos que no cuentan con una unidad móvil. Bueno, tienen una unidad móvil, pero está malograda, ¿no? Y me dicen que más o menos 9.000 soles para poder arreglarla. Y ellos no cuentan tampoco con ese efectivo, con ese dinero, ¿no? Entonces, estaba conversaciones justo ayer con el asesor de la congresista. Me parece que este miércoles que viene, o jueves, vamos a estar por la municipalidad de acá de Cartavio para poder gestionar una unidad móvil. Por otro lado, también ya conversé con mi alcaldesa provincial, porque si bien es cierto, vemos que aquí en Cartavio la delincuencia está aumentando, ¿no? Hace poco vimos que una señora, sin tener nada que ver, sufrió este accidente de que le dispararon, ¿no? Entonces, es un peligro para nuestra población, para nuestros niños, para las personas mayores, para todos en general. Entonces, los policías no pueden actuar porque no tienen las herramientas que necesitan. Regidora, ¿todos estos puntos se han ventilado en la sesión del COPROSI? Sí, claro, sí, yo tengo entendido que también se ha manifestado, tengo entendido que el gobierno regional ya va a traer varias unidades para la provincia de Ascope. Aún no sabemos a cuáles va a llegar, ¿no? Usted lo está manifestando, regidora, que la delincuencia se acrecienta en toda la provincia. Claro. Pero aún no se ha avanzado nada para poder ya obtener la resolución de creación de la División Policial de Paiján que permita poder articular con todas las comisarías. Claro, ese sería el ideal, ¿no? En inicio de enero, más o menos, en una sesión ordinaria, pedí de que el gerente, Tirabanti, parece que general, él se acerque a nuestra municipalidad y que nos dé a conocer todo el plan de trabajo para este año, ¿no? No se pudo concretar, él pidió que vayan a Trujillo. Bueno, yo en ese momento no pude ir, pero se está solicitando que él venga a la provincia y que nos pueda manifestar todo su plan de trabajo. Aún no hay respuesta. Aún no hay respuesta. Pero por lo pronto yo quiero apoyar acá. También tengo entendido que Magdalena de Cabo no cuentan con una unidad móvil. Entonces es una herramienta que los policías me dicen que ellos tienen que salir a pie
a poder hacer sus patrullas. La comisaría de Chiclín, casi el 70% carece de logística en estos momentos. Así es, ¿no? Es una, de repente, una necesidad grande para nuestros policías, ¿no? A veces exigimos, pero también tenemos que darles las herramientas necesarias, ¿no? Para poder ver un buen trabajo. ¿Está viendo tú si todos los, digamos, algunas problemáticas que tiene Cartavio? Otra problemática es también, por ejemplo, ya se necesita un mantenimiento de las redes de agua y desagüe que están muchos colapsando aquí en nuestra localidad. ¿Por qué te haga un apoyo para eso? Hace poco estuve en Leoncio Prado viendo su necesidad de agua, ¿no? Es triste que 2 horas al día solo tengan agua, ¿no? Cuando realmente nosotros, más en este tiempo de calor, la necesidad del agua se siente más, ¿no? Entonces, me comentaron que había un proyecto anterior que no se logró, ¿no? Que había un expediente técnico de por medio, el cual he averiguado y me dicen que no existe. He conversado con mi alcaldesa provincial y está interesada. En esta semana vamos a traer al de obras, al ingeniero, para que venga a analizar la zona y para poder ver, si Dios permite, con la ayuda de nuestro gobernador regional, se pueda concluir esta obra. Yo sé que en toda la provincia hay mucha necesidad de agua, ¿no? Pero de a pocos vamos a poder al menos hacer una obra en cada distrito. Bien, regidora, vemos que las redes de alcantarillado de una u otra manera vienen colapsando. Aquí lo que se necesita es sumar esfuerzos, municipalidad distrital y provincial, porque hace falta una hidroyec para poder dar el mantenimiento. Sí, miren, justamente en Ascope sucedió que colapsaron los desagües e incluso ingresaron a las viviendas, ¿no? La alcaldesa solicitó la hidroyec. Estuvo el hidroyec, ha hecho todo el mantenimiento en Ascope, después se prestó a Magdalena de Cao, con el alcalde de Magdalena, se ha prestado también a Magdalena, ha hecho también el mantenimiento. Y aquí en Cartavio también yo he conversado con el regidor Víctor Regoso, le dije que haga su carta para que pueda hacer coordinar con la provincia para que presten hidroyec, porque también hay zonas donde se está saliendo el desagüe, ¿no? Pero ¿qué pasó? Ya se iba a hacer ese trámite, sino que el hidroyec lo llevaron de emergencia a otro lugar. Pero estamos esperando que la retornen para poder seguir con el trabajo en todos los distritos que lo están necesitando. Bien, la problemática, regidora, es álgida. Esperemos que usted siga haciendo llegar los pedidos al Pleno del Consejo y poder cumplir con todas las expectativas que la población ha depositado en sus autoridades. Así es, en eso estamos trabajando. Yo sé que el trabajo es grande, más aún si hablamos de provincia, pero nos estamos enfocando en las necesidades más básicas, ¿no? Y esperamos que sigamos trabajando así con el apoyo de nuestras autoridades, tanto regionales como nacionales. Muy bien.